El Cuerpo de Fuerzas Especiales cumple 30 años al servicio del pueblo de México, el cual ha quedado de manifiesto en las múltiples actividades que realiza, surgido del pueblo y para el pueblo. El nacimiento de las Fuerzas Especiales data de enero de 1986 durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid y a propuesta del general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional, cuando se creó la primera unidad con adiestramiento especial, denominada Fuerza de Intervención Rápida, integrada con personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos con el fin de prevenir posibles actos terroristas durante el Mundial de Fútbol México 86. El personal de esta unidad recibió su adiestramiento inicial por parte de Fuerzas Especiales de Estados Unidos de América y la Gendarmería Francesa, lo que dio inicio a las unidades con adiestramiento especial, las cuales se preparan para llevar a cabo misiones con un alto grado de efectividad en cualquier tipo de terreno y clima, infiltrándose por cielo, mar o tierra y realizando acciones sorpresivas, rápidas, agresivas y de corta duración. Los principios de empleo de este tipo de unidades se basan en su orgánica, equipamiento, adiestramiento, técnica y alcance para defender la integridad, independencia, soberanía de la nación para garantizar la seguridad interior y defensa exterior del país, siempre con estricto apego a las leyes, reglamentos militares y pleno respeto a los derechos humanos. Es así que el 1 de agosto de 1990, pasó su revista de entrada el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, hecho con el que se crean oficialmente las Fuerzas Especiales en México, logrando excelentes resultados, lo que originó la formación de nuevas unidades. Para replicar la mística de dicho Grupo Aeromóvil, el 1 de julio de 1995 se crearon 10 grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales para cada una de las regiones militares que existían en ese entonces. Posteriormente, en enero de 1997, se formó un segundo grupo de Fuerzas Especiales en 8 regiones militares, haciendo un total de 18 grupos, mismos que cesaron actividades en enero del 2002. El 1 de mayo de 1997 pasa revista de entrada el Cuerpo de Fuerzas Especiales en el Campo Militar Número 1A Ciudad de México, organismo técnico encargado de la dirección, control, adiestramiento y supervisión de las unidades de Fuerzas Especiales, integrado con 3 cuarteles generales de brigada y 11 batallones, cambiando su ubicación a la Plaza de Temamatla, Estado de México, en el año 2007. Bajo la unificación de los criterios de doctrina militar y con el propósito de homogeneizar el conocimiento de las diferentes especialidades en los integrantes de las Fuerzas Especiales, el 16 de abril de 1998 se crea la Escuela de Fuerzas Especiales, misma que en mayo de 2002 cambia su denominación a Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, el cual cuenta actualmente con 5 subcentros de adiestramiento, de operaciones en selva y anfibias, de buceo, de desierto, de montaña y de adiestramiento virtual. Como parte del desarrollo de las Fuerzas Especiales y con el objeto de contener el tráfico de estupefacientes en los litorales mexicanos, el 16 de mayo de 1998, el alto mando ordenó la creación de 36 grupos anfibios de Fuerzas Especiales, cesando sus actividades el 1 de octubre del 2013 para formar parte de una nueva orgánica tipo batallón. Asimismo, el Cuerpo de Fuerzas Especiales fue reorganizado, quedando constituido con un cuartel general, 6 batallones de Fuerzas Especiales, un centro de adiestramiento, una fuerza especial de reacción y un grupo de respuesta a emergencias. Un aspecto importante a destacar es la proyección internacional del personal de Fuerzas Especiales y su participación en diversas competencias como Fuerzas Comando en Latinoamérica y Cambrian Patrol en el Reino Unido de la Gran Bretaña, dando lugar a una serie de intercambios de adiestramiento como con la Legión Francesa y la impartición de la formación básica individual al Ejército de Haití. El adiestramiento de las Fuerzas Especiales ha quedado patente en la formación de los cadetes del Heroico Colegio Militar, ya que es la base para su participación en competencias internacionales como Chimaltlali y Sanjort en la Academia Militar de West Point, con resultados sobresalientes. Los valores y virtudes militares de los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales se han visto reflejados en las acciones que realizan en la aplicación del Plan DN-3C, como ocurrió en los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, con el equipo de búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas o espacios confinados. Actualmente, debido a la situación que enfrenta el Estado mexicano ante la pandemia del virus SARS-CoV-19, las unidades de Fuerzas Especiales continúan aplicando el Plan DN-3E, ya sea con la reconversión de unidades militares como hospitales COVID para atención médica y mediante patrullamientos en áreas urbanas, brindando seguridad a la población. A lo largo de estos 30 años, las Fuerzas Especiales han demostrado su lealtad y compromiso con el pueblo, logrando forjar la mística en cada uno de sus integrantes, haciendo honor a su lema de dar ¡No por México!